Mi padre me enseñó a quererte. La pandilla siempre está. Estamos en vida. Ahí está. Saludos a toda la raza que nos está sintonizando. Les mando un abrazo. Quisimos hacer carnita aislada precisamente afuera en el asador, porque el regio que se respeta hace carne asada, llueva, truena, relampaguee o haya lo que sea, pero no pudimos porque de veras se vino un tormentón, empezó hasta a granizar. Pero bueno, les mando un abrazote a todos. Yo soy Juan Ramón Palacios, les mando un abrazo. Déjame le bajo tantito el volumen porque hoy tenemos una sorpresa. Ahí está. Muchas gracias a toda la gente que se está empezando a conectar. Les mando un abrazote a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Marta Villarreal, le mando un abrazote. A Robinho Pele Lascón. A Humberto Cerrato. ¡Ey, Cerrato! Te mando un abrazote. Luis Enrique Buenrostro. A Dora Luz desde San Nicolás. A Santiago Carrales. Eduardo Cuauhtémoc Hernández. Robinho Pele Ixon. ¿Por qué no invitas al Límite Desvelados? Pues porque ahorita es carne aislada, no puedo invitar a nadie. Saludos también a Reinaldo Cimental. Bueno, pues hoy vamos a cocinar carnita aislada. Déjame nomás ver si está bien enfocado ahí la cámara. Muy bien. ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues déjenme les platico que hoy, precisamente por ser 5 de mayo, hoy 5 de mayo es Revenge of the Sith. Revenge of the Fifth. Hoy por ser 5 de mayo... vamos a tener, no deje mi vaso hablando de ahí. Vamos a tener que prender varios abanicos, nos está haciendo mucho calor. Y no, pues vamos a, ¿qué les iba a decir? Vamos a hacer, por ser el cumpleaños de Piri Bangioni, el argentino jugador del Monterrey, lateral izquierdo, que metió un mega ultra golazo, que metió un golazo en el Mundial de Clubes y por supuesto que fue el que metió el penal decisivo ese día 29 de diciembre a las 11:11, desde los 11 pasos y con el número 11 en la espalda, precisamente el Piri Bangioni metió el gol del gane para el Club de Fútbol Monterrey. Entonces, pues hoy vamos a estar cocinando muchas cosas para ti, gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Para mi Piri Bangioni vamos a hacer queso fundido con chorizo, que hay dos, mira, déjame te enseño. Chorizo San Diego, una maravilla. Chorizo San Diego, ahí está. Y también tenemos, este es para el queso, y también tenemos el chorizo argentino, que este lo vamos a hacer con papas, chorizo argentino con papas. Este es de los famosos cortes de carne para el patrón de Carnes Cárdenas. Este chorizo está 6 piezas, así te lo venden. Ya tenemos el queso. Aquí está el quesito. Mis amigos de Carnes Cárdenas hicieron estas, mira. ¿Qué tal? Digo, obviamente va sin gorra, ¿verdad? Pero nada más para que sepas, en las 29 sucursales de Carnes Cárdenas... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale Rayados! No sé si se oye, pero así se prende uno. A ver. Déjame ir el celular. Carnes Cárdenas sigue abierto, tomando grandes medidas de higiene y seguridad para que por favor... Así se oye. Para que por favor, si vas a ir a Carnes Cárdenas, pues no se te olvide que tienen que entrar con cubrebocas, de preferencia usa guantes, y si no, pide a domicilio. De hecho, hay una promoción. Quiero comentarte,
Si pides a domicilio, te lo traen en una canasta muy padre. Pero hay una promoción increíble ahora para el 10 de mayo, raza, bien rápido. Ahorita les platico a toda la gente que nos está conectando. En Carnes Cárdenas, que ahorita les voy a poner el teléfono. Cuando pides a domicilio o vas a ir a la tienda, te van a dar un ticket. Este ticket pone tu nombre, tu teléfono celular y vas a participar en un giveaway. Tenemos discadas para 10 personas. Tenemos 5 discadas para 10 personas que vamos a regalar por el Día de las Madres. El mero 10 de mayo vas a poder ir a recoger si tú eres el ganador. Pero necesitas comprar 250 pesos. Por cada 250 pesos de compra, llenas tu ticket con tu nombre celular y participas en la rifa de una de las 5 discadas para 10 personas que tienen Carnes Cárdenas para ti en este super giveaway. Pero bueno, pues saludotes, mucha gente nos está viendo. Oscar Lugo, Alberto Morales, te me vas a deshidratar. Sí, ahorita. Mira. Por cierto, mi hija Miranda hizo unos. Pues no sé si son quiquitos o galletas, pues están increíblemente ricos. Le quedaron. No, de campeonato. Tenía que presumir, salió Cooker como el papá. Ah, qué chulada. Bueno, aquí está mi vaso. Es más, podemos sacar uno de rayados para que no. Puede ser este. O este. Indie Life and Indie Canch. Este mejor. Ahí voy. Ahí está. Pues saludos a toda la raza. Hoy cumpleaños el Piri Bangioni. Le mandamos un abrazo grande. Mucha gente cumpleaños en mayo. ¿Quién más cumpleaños en mayo? Aparte de Jonathan Orozco. Aparte de el Chupete Suazo. Aparte de tu servilleta. ¿Quién más cumple años en mayo? En Morocco Palacios, mi primo, le mando un abrazo. Saludos a toda la raza que está empezando a conectar. Mi compadre Víctor Ávila, te mando un abrazote. Alberto Montalvo, ya estoy esperando el baile retro. Sí, pues nada más que se acabe la pandemia y el coronavirus. Saludos a Jesús Alberto Suárez Rodríguez, a Ani de León, Noemí López. Saludos desde Saltillo, Noemí, te mando un abrazote grande. También Omar Rodríguez desde New Concord, Ohio, compadre. Vamos a hacer queso flameado con chorizo. Queso fundido con chorizo el día de hoy. Y papas, que ya las puse a hervir. Porque las papas se tardan un poquito más, ya las puse a hervir. Ya las puse a hervir mis potatoes. Saludos a Gerardo Lugo, a Lolis Corral, un abrazote mi Lolis. A David Ortiz, Ernesto Garza. Buenas noches, compadre, desde Valle de Salinas. Bye, baby hermosa, mi chiquita Mariana, preciosa. Mari Martínez Orona, saludos JR, Leo Pinedo nos está viendo, también mi compadre Leonardo Aguilar, Julio Galván, Ernesto Garza, ¿dónde dejó el mandil mamalón? Se está lavando porque el martes pasado terminé la transmisión y pues eché un poquito más de carne y donde le empecé a echar aire al carbón me brincó y me manché todo el mandil. Me cayó como que una bracita y donde le hice así, lo manché todo, se está lavando. Saludos, hoy nomás, qué glorioso himno, sí, Alberto, hoy. Oye, y lo tenemos que poner bajito porque si no nos cortan la transmisión con el resto de las bolas. Ahí se oye de fondo. Saludos a Delirio desde Santa Catarina. JR, siempre es un gusto estar contigo aquí en los martes de carne aislada. Saludos a Jesse Gutiérrez, René, William Menchaca, saludos. ¿Dónde más se fue la luz? Pues en todo el sur, en la carretera nacional se fue un rato. Se nos fue la luz del internet y se nos fue la luz en todo el barrio. Laruso McFly dice, ¿cómo se extrañan estos días de encierro ver desvelados como en aquellos tiempos? Sí, la verdad es que era una maravilla. Por cierto, hoy a nuestro chorizo le vamos a poner unos rubs del norte. Saludos a mi raza de los rubs del norte. Saborcito ahí, para darle un saborcito ahí rico. Saludos desde Tampico, Tamaulipas, del Club de Star Wars. Humberto Cerrato, te mando un abrazote. A Jet Treviño, ¿qué onda, compadre? Qué gusto, mi Jet. Te mando un abrazo. Aquí están los rubs. Mira nomás qué chulada. A ver si lo puedo enfocar, espérame. Ahí está. ¡Ay! Se me movió el enfoque. Ahí está.
Mira nomás, qué maravilla, qué chulada. De los Rogues del Norte. Bueno, para la raza que se está empezando a conectar, les mando un abrazote. Hoy es martes de carne aislada. Vamos a preparar en honor a Leonel Banchioni. Vamos a preparar queso fundido con chorizo y vamos a preparar papas con chorizo, chorizo argentino. Ya se están empezando a hervir las papas allá atrás. Mi Chopi de oro, te mando un abrazote hasta Veracruz, Chopi. Te mando un abrazo grande a toda la raza allá de la Villa Rica de la Veracruz. Uy. Uy, ñaña, se va a ir la luz otra vez. Se va a ir la luz otra vez. Se oyó bien fuerte el rayo. Se oyó bien fuerte el rayo. Saludos, matón a la camisa, Mr. Prezi. Sí, fíjate que es del Vive Latino. Esta me acuerdo mucho porque el Gran Silencio fue quien la armó y la rompió impresionante. Fueron muchas bandas gringas, fueron bandas inglesas, pero de veras el Gran Silencio y Caifanes la rompieron como nadie más. Impresionante el Vive Latino. Y bueno, el Gran Silencio es el único grupo que ha estado en absolutamente todos los Vives Latinos. En todos, imagínate. Muy bien, pues saludos a toda la raza que nos está sintonizando. Déjenme ver si puedo poner esta luz aquí. A ver cómo le podemos hacer para tener un poquito más de luz. Es que no teníamos contemplado hacer este live desde la casa. No lo teníamos contemplado, pero bueno. Hoy es martes, las caguamas siguen en 80 bolas. Ah, compadre, no sabía. Saludos a Ricardo Morantes, saludos a Cookies. Richard Torres, JR, buenas noches, saludos desde García, Nueva York. Esa gorra mamalona me la regaló mi papá, que en paz descanse, rayado hasta la muerte. Un abrazote hasta el cielo, mi Richard, a tu santo padre que nos ve ahí arriba. Le mandamos un abrazo grandote. Saludos a Moisés Palacios, primo, te mando un abrazo. ¿Quién más cumple años en mayo? Chupete Suazo el 10, yo cumplo el 11, Jonathan Orozco el 9, Chuy Arellanos del 8, José de Jesús Arellano Alcocer es del 8. ¿Quién más? ¿Quién más se acuerdan? ¿Quién más se acuerdan? Es de mayo. Morocco Palacios es del día 30. Anita González acaba de cumplir hoy. Right now, I should have known how realize what we gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Y hoy, y ahí entra Green Day hoy. Ok, ya. Vamos a preparar, las papas ya se están empezando a hervir. Les vamos a dar 10 minutos a las papas. A ver cómo se oye. Muy bien, saludos Juan Ramón. Recuerdo cuando trabajaba contigo en Cyber Hour. Sí, Aarón, te mando un abrazote, Aarón. Pues ese programa rompió muchos tabús y barreras porque lo transmitíamos por internet, por cablevisión, por televisión abierta y por radio en D95, Chihuahua en D99 FM y por supuesto en Millennium.com y en la página de D99.com. O sea, llegábamos a mucha gente. Divertidísimo Cyber Hour. Saludos a la familia Urrutia, España, que es familia rayada de corazón. Muchas gracias. Hoy cumpleaños el Piri Banchioni. Si alguien lo conoce, compartan esta transmisión. Hoy vamos a hacer chorizo argentino y vamos a hacer queso fundido con chorizo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Dónde pongo el teléfono que donde lo pueda ver? Allá al lado del queso. Ahí está. Déjenme, sirve una joya para empezar bien. Here I go again on my own. Hijo mío, sácate las patas que nos mojamos todos. Salud, una carne asada sin una joya. Pues como si no hubieras hecho carne asada, carne aislada, que ahora va a ser en la cocina, mi cocina que es su cocina, porque afuera está la tormenta, todo lo que da. Imagínate que tengo aquí una ventana muy grande, debajo de la cochera, que es una cochera donde caben pues, tres carros, y el agua como quiera se metió hasta la ventana. O sea, se vino buena la tormentilla. Pero bueno, son bendiciones del cielo.
Qué maravilla la joya de Ponchi, qué chulada. Ok. Quiero recordarte que nuestros amigos de Carnes Cárdenas tienen esta promoción que por cada 250 pesos de compra en cualquiera de sus 29 sucursales o servicio de domicilio, en tu ticket pones tu nombre y tu celular en la parte de atrás del ticket y si pediste a domicilio se lo entregas al repartidor para que lo meta a la urna y tú puedes ser el ganador de una de las discadas, 5 discadas para 10 personas que tenemos precisamente para el Día de las Madres, ¿okay? Déjame te pongo el teléfono de nuestros amigos de Carnes Cárdenas. ¡Ah! Se me movió toda la cama. Perdón, la patié sin querer. Déjenme buscar donde viene el teléfono de Carnes Cárdenas para que les echen un telefonazo y pidan el servicio de domicilio. Mira, ahí se ven los brownies, quequitos, cupcakes que hizo mi hija Miranda. Don't touch me like you do. What are you waiting for? Pam, pagabam, pagabam, tuin. Ahí voy, estoy buscando el súper, aquí estoy. You tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Music's loud. I've been since I was born. It's alright. Ahí voy, it's okay. You can look. ¿Cómo van las papas? ¿No están quemando? No. Ahí está. Listo. Ahí está el teléfono de nuestros amigos de Carnes Cárdenas. De hecho, sí, el agua es vida. Totalmente de acuerdo contigo. Saludos a Madame Cuba. Te mando un abrazote. A toda la gente que nos está sintonizando. Joya, presente en los mejores momentos. Sí, señor. Ahí van las papas, ¿sí? Ahí van. Bueno. Queso fundido con chorizo. En Carnes Cárdenas, te recuerdo, puedes pedir a domicilio, ahí está el teléfono. El número es 8225-8486. 8225-8486. Hoy vamos a preparar un queso fundido con chorizo y unas papas con chorizo. Dos chorizos diferentes. Este chorizo argentino es el chorizo pal patrón. De los cortes para el patrón que tienen para aquí en Carnes Cárdenas. Y este chorizo es el chorizo San Diego, chorizo de cerdo, que lo vamos a usar para nuestro queso fundido, ¿okay? También voy a hacer unas rancheritas. Una maravilla. Y luego ya que esté el quesito fundido con unas tortillitas. ¡No, papá! Muchas gracias a la gente que nos está sintonizando hoy. Hoy se va a poner rica la carne aislada. Saludos a Oscar Garzaguerra. Te mando un abrazo, compadre. Vas a hacer unas tortas como las del estadio. ¿Sabes qué, Ricardo? Como estoy en cuarentena, no pude ir al banco, menos ir a comprar pan. Pero bueno. Ok. Déjame prender el extractor. Ahí van las papas, mira. Ahí van, hay que ponerlas unos 20 minutitos más o menos a hervir. Hay gente que le gusta menos. Por cierto, hoy estaba viendo el documental de los Beastie Boys. Muy bueno ahí para que lo vean. Madame Cuba, Jean-Paul Pirulí, Ortegón, saludos. Rangel Rossi, saludos a Cárdenas Alimentos, pasión por la carne, es correcto. Nomás te recuerdo otra vez, por cada 250 pesos de compra, llena tu ticket, pon tu nombre y tu teléfono, ya sea pedido a domicilio, se lo regresas al repartidor para que se lo lleve a la tienda, o en la tienda llenas tu ticket al revés, pronto va a salir la publicidad para que estés bien pendiente, porque el 10 de mayo tu mamá se puede ganar precisamente una de las 5 parrilladas discadas, una de las 5 discadas que tenemos para ti en Carnes Cárdenas, ¿okay? Pero bueno, vamos a comenzar, que si no se va a hacer bien tarde. Vamos a ponerle un poquito fuego lento. Sí, si ven que el sartén tiene agua es porque nos pusimos una empapada hace rato. Bueno, ahí va. Las papas aquí.
queso acá. Lo primero que tienes que hacer para hacer un muy buen queso fundido es que el sartén tiene que estar muy bien aceitado. A mí me gusta usar generalmente la misma grasita del chorizo, porque si no, luego se empiezan a mezclar los sabores. Pero bien aceitado para que no se pegue el queso cuando lo empieces a derretir. Entonces, vamos a abrir el chorizo San Diego. No quiero abrir tan fuerte porque si no, se me va a caer todo. Ahí está. I don't believe in anybody feels the way I do. Ok. Con una servilletita nomás le damos una pasada así. Para que se aceite bien. Allow me to introduce myself. My name is O. Me falta mi toallita. Ahí la vamos a poner. Estos ya no los voy a necesitar porque originalmente íbamos a hacer la carne aislada fuera del asador, pero pues como nos mega llovió ultra tormenta, nos metimos a mi cocina. El chorizo. En lo que está el chorizo están las papas, pues les mando muchos abrazos. Vamos a leer algunos saludos. Ay, ¿dónde está? Cerré Facebook por error, aquí donde estoy viendo sus mensajes. Ahí está. Saludos a Carla M. Farías. Mándale un saludo a mi hija Elina, que está estresada con la tarea. Elina, tranquila, todo va a salir bien. Tú tranquila, por favor, Elina, no pasa nada. Tranquilita. Respira. Piensa, adáptate, improvisa y sobrelleva. Y listo. Se ve que van a cenar bien rico. Gracias, Oscar. Vamos a hacer quesito fundido con chorizo y chorizo con papas. Mándale un saludo a mi hija. Me pregunto cómo se escuchará la canción Women Rhapsody con los cantantes del rock regio. ¿Cómo cuáles, Juan Pirulí? ¿Cómo cuáles? Saludos a la familia García López, a Eduardo Bachman, saludos a mi compadre Eduardo Bachman. Hoy por ser cumpleaños del Piri Banchioni, vamos a cocinar un quesito fundido con chorizo y unas papas con chorizo argentino. Saludos a Mario de la Peña, Juan Ramón, no me pierdo tus carnitas aisladas. Provechito, muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, por supuesto, Tecate. Tecate somos fútbol, somos sabor, somos pasión y claro, joya. El sabor de aquí. Y claro, nuevo patrocinador, los Rubs del Norte. Saludos mis amigos a los Rubs del Norte. Y claro, Carnes Cárdenas. Siempre Carnes Cárdenas, pasión por la carne. Pero ahí en Carnes Cárdenas puedes encontrar de todo. Tortillas, desinfectantes, geles antibacteriales, servilletas, de todo. Muchas gracias a mis amigos de Carnes Cárdenas. Les mando un abrazote. Grandote, 29 sucursales para ti. Y recuerda, si pides a domicilio, por arriba de 500 pesos el envío es gratis. Pero por cada 250 pesos de compra participas en el giveaway para mamá para el Día de las Madres, el 10 de mayo, el día del cumpleaños del Chupete Suazo. Participas en el giveaway de una de las 5 discadas que hay para mamá y vas a recoger a la sucursal. Ok. Saludos a Lisbeth Herrera, saludos carnal, saludos a todos, muchas gracias a todos. Aquí está el teléfono de servicio a domicilio de Carnes Cárdenas para que hables antes de las 4 de la tarde, ok. Déjame le bajo un poquito más a la música.
Ahí está. Déjame ver cómo va el chorizo. Porque no se vaya a pegar el queso. Les decía que estos ya no los voy a necesitar porque nos cayó un mega tormentón y ya no vamos a hacer carne asada allá afuera. Pues déjame los guardo bien rápido. Ahí van las papas. Ahí están las papitas. Ahí van las papas. En esa olla estoy haciendo las papas. Y en esta otra voy a hacer el queso fundido. Ya que esté fundido, lo voy a vaciar a un recipiente para que se quede caliente. Y en ese mismo voy a hacer el otro chorizo argentino con las papas. Pero primero pues las tenemos que poner a hervir. Saludotes, dice Rosy Guerrero. Quiero una discada para mí, que soy mamá y que sigo desde siempre. Bueno, Rosy, para ganártela, tienes que comprar por lo menos 250 pesos de productos en cualquiera de las sucursales de Carnes Cárdenas o pedir a domicilio. Y llenas tu ticket con tu nombre y tu teléfono y bien pendiente porque el día 10 de mayo en la mañana se va a hacer la rifa de uno de los cinco, te puedes ganar uno de los cinco paquetes de discada para que ese 10 de mayo ya está la discada hecha y lista, ya no van a tener que batallar de que ¿qué le vamos a dar a mamá de comer? ¿Qué vamos a hacer para mamá de comer? No van a batallar ya nada porque ya va a estar la discada lista para ustedes. Déjame quitarle el filtro blanco aquí. ¿Dónde está el botón? Aquí está. Ahí está. Don't believe me, just try. Saludos, JR, de parte de Gabino Telles. Gabino, te mando un abrazote, Gabino Telles. A Rubén Lozano también un abrazote. Hoy es martes de carne aislada. Generalmente la hacemos en el asador, pero como verdaderamente está lloviendo de una manera impresionante, desafortunadamente, pues la vamos a hacer ahora en mi cocina, que es su cocina. Esta cocina la diseñé yo, mide 6 metros por 4. La quise así muy abierta. Hace 15 años, 16, que nos cambiamos a esta casa, 15. Los aparatos que teníamos eran como que la maravilla, ¿verdad? Saludos a Silvia Bonilla. A Rodo Flores, mándame un taco con algo de lluvia para Cumbres, porque aquí no ha caído nada de agua y es un calor de la tostada. Hoy estuvimos a 40 grados, literal, hoy era, pasa por mí, 40 grados, ok, gracias, humor musical no se le da a todo el mundo. Un abrazo a todos, literal, calor de 40 grados. ¿Qué pasó con el mandil de Rayados? Ernesto, lo comenté hace ratito, pero pues que acabas de conectar. En la carne aislada pasada se me ensució, se me llenó todo el carbón, entonces lo puse a remojar con un poquito no es blanqueador, ¿cómo se dice? Quita manchas, y pues bueno, se va a tardar un rato ahí. Juan Ramón, si hiciera la película de tu vida y la de... No tengo la menor idea, nunca había pensado eso y nadie nunca me lo había preguntado. Good question. No sé. No tengo idea. Y bueno, pues estamos festejando por adelantado los cumpleaños de mayo. Chuy Arellano, te mando un abrazote. Nicanor está cumpliendo hoy, igual que Piri. Anita González de Multimedios cumplió ayer. Moroco Palacios es de mayo del día 30. Mi primo en Moroco. Yo soy del 11. Chupete Suazos del 10. Jonathan Orozco, mi compadre Jonah, un abrazote hasta Torreón, es del día 9. Pura raza decente de mayo, ¿verdad? Puro Tauro Power. Saludotes grandes, hoy es Revenge of the Fifth. ¿Qué se me ve una sombra aquí? Hoy, los héroes de la vieja escuela. Bueno, a ver, ¿cómo van las papas? No, todavía están duras, les falta un chorro. No, hombre, les falta un chorro las papas. Por lo pronto les voy a poner tantito rojo al agua. Este roblecilla tiene sal, orégano, comino, ajo, pimienta negra y cebolla. Roblecilla. Le voy a poner tantito ahí.
a Masterpiece para darle un poquito de sabor a la potato. Y ahorita el chorizo le vamos a poner un poquito de este otro que es el rub obispado. Este rub es sal ahumada, sal de mar, ajo y pimienta negra. Una chulada, papá. De los rubs del norte. Déjame ver cómo va el chorizo. Tiene que quedar bien engrasadita el comal para que no se vaya a pegar el queso. ¿Okay? Ahora sí le subimos un poquito más. Y así, literal, o sea, literal. El queso completo, tal cual. El queso así, completo, tal cual. Ahí va. Todo el queso, ¿sí lo alcanzan a ver? Pégame, mejito, para ver la toma. Que tengo un poquito de delay. Me estoy autoviendo a mí mismo aquí en el celular. Ahí está. Sí, sí se ve el queso, ahí está, mira. Ahí va. Y hay que menearlo como todos los quesos, porque si no se pega. Si lo cortas en pedacitos es más fácil. Ahí va. Si lo cortas en pedazos es más fácil. Vamos a irle poniendo, gradualmente le vamos a ir poniendo un poquito más de chorizo, chorizo San Diego. Y al ratito vamos a preparar este chorizo argentino con las papas que estoy precisamente hirviendo allá en esa otra olla. La idea oficialmente era hacerlas en el asador. Ya tenía prendido el fuego desde temprano. Ya tenía ahí la olla, ya estaba el agua casi hirviendo. Nada más era echar las papas y que se viene la tormenta. Pero bueno. Saludotes, mi huerquillo también es de mayo del 25. Va a cumplir 4. Felicidades, Ernesto Garza. ¿Cómo se llama tu hijo? Muchas felicidades, saludos Juan de parte del Seven Rayado, mi hermanita Arlet y mi tía Ana cumplen el 23 y el 29 de mayo, dice Lisette Ibarra, excelente, puro Tauro Power, saludos Ernesto Garza, apenas una película sobre usted, compadrería millonaria, muchas gracias, te agradezco mucho, saludos, me acuerdo de tu voz en el TEC, gracias mi Yoko Aguirre, muy amable, ¿quién va a ganar hoy? Saludos, mucha gente conectada, les mando un abrazote. Hoy preparando chorizo argentino con papas, precisamente en honor al cumpleañero de hoy, Lionel Bangioni, y a todos los de mayo. Les mando un abrazo a todos los cumpleañeros de mayo. Ok, ahí van las papas. Un poquito duritas, ahí va el queso. Ahí se está derritiendo. Ahí va el queso. Van a quedar las tortillas con... ¡qué rico! Unos aguacatitos. Muy bien. Pues agradezco a toda la raza que nos está siguiendo en esta transmisión de los martes de carne aislada. Obviamente estos platillos se tardan un poco en preparar. Entonces, pues lo que quieran preguntar, con confianza, aquí estoy para servirles un buen rato. Dice Ricardo Torres, mi hijo Elías también es de mayo, el 8 de mayo. Los cabros somos bien tercos. Bien tercos, pero bien cariñosos, bien amorosos. En el fondo, somos buena onda. Saludos desde San Berna. Aquí te acompaño con una Tecate. Gracias, Eder. Eder Lavín Summers, excelente. Saludos a Ettore, Ettore Osado. Ettore, te mando un abrazote. Oigan, ya mañana es la gran final del torneo de FIFA de Coca-Cola. Ya solamente quedan dos. Queda Fernando Craneviter, Ferlere. Y queda Eliud, creo que es Cortés. Ya nada más quedan ellos dos por la gran final y grandes premios que tiene Coca-Cola para ti. Y obviamente desvelados, muchas felicidades. No me dijiste, Ernesto Garza, ¿cómo se llama tu hijo? Mi brother Kike cumpleaños mañana, felicidades Marta. Ah, mañana le hablamos, pues es Tauro, ¿cómo no?
mañana le hablamos Tauro Power y Regio Power. No, cállate, y le gusta el rock regio y le va al Monterrey. Dios mío, ¿por qué lo hiciste tan perfecto? Saludos, ojalá que nos esté viendo Enrique. A ver, espérenme. Para hacer las tortillas. Okay. Amparo Rodríguez, quiero el quesito, se ve bruto. Ahí va quedando muy bien, ahí va. Ahí va, poco a poco. Dice Alma Soto Lop, dice, recuerdo haber visto un video de Desvelados donde comentabas que tardabas horas en juntar los videos del programa, no como una computadora de la época. ¿Tú los hacías todos? Sí, fíjate que la mayoría de los videos sí, me tocaba editar y postproducir mucho el material que usábamos en Desvelados. Yo lo hacía y ahorita pues ya no tengo nada de material. La mayoría de los tours los edité yo. Hace poco mi compadre y amigo Nando TV, que nos acompañó al Desvelados Tour, no me acuerdo el número, pero fuimos a ver el episodio 2 a McAllen, el primero, que también lo fuimos a ver a McAllen, pero esa vez nos llevamos 8 camiones. Y ya para el otro tour nomás fuimos 2, el episodio 2. Oh, siguen los rayos y truenos, a ver si no se va la luz. Y entonces pues me va a pasar Nando el material, ojalá que lo podamos tener y subir ahí en la página de Desvelados. Saludos a toda la raza que nos está viendo en Cumbres, en Country. Me cae muy bien aunque sea rayado, dice Cassidy Hernández, muchas gracias. Mira, Cassidy, la ventaja es que no le voy a la América, ya desde ahí ya vamos de gane. Saludos Juan Ramón, gran torneo el de Coca-Cola, invita el de FIFA. Gracias mi Jerry Reyes, la verdad es que sí, muy muy bueno. Jerry Gamer, te mando un abrazote. Saludos a Meli Herrera desde Escobedo, Nuevo León. Dígame si está lloviendo allá. Por aquí por el sur pasó una mega ultra liga tormenta que hasta se fue la luz y ahorita cayeron unos rayos, pero bueno, ¿para qué te cuento? Tenía mucho de no llover así. Saludos a Sonora, les mando un abrazote grande, Alex Simpson. También dice mi nene se llama Leonel Garza Ramos, puro Tauro Power, que cumple 4 años, muchas felicidades Ernesto Garza, un abrazote a Leonel Garza. Samuel Job Guajardo Jacer nos está viendo, te mando un abrazote mi Sammy, Samuel, un abrazote. May the fourth be with you and the revenge of the fifth, un abrazote. Claudia López Medina, ¿por qué no tapas las papas para que se cosan rápido? Porque pues no tenemos prisa. Y cuando las tapas, se sube luego la espuma, y generalmente así suceden los accidentes, porque la espuma cae, se convierte en agua y se cae y se apaga la hornilla, empieza a salir mucho gas. Entonces, a veces, cuando voy a estar supervisando y no voy a estar dándole la espalda a la hornilla, sí la tapo y estoy al pendiente. Pero generalmente las hacemos así. Mira, ahí va el queso ya. ¿Dónde dejé el...? Ahí va el quesito. Mira nada más, Dios mío, voy a tener que empezar a calentar el comal. Hoy la rola de los Northsiders de fondo. Híjole, qué maravilla. Mira nada más el queso, cómo se derrite. Santo Cross. Esa canción del mandilón me queda muy bien, nomás que ahora no traje el mandil. Pues se nos fue la transmisión, en efecto se nos fue la transmisión, como lo vaticiné y cantado vale doble. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado conectando. Hoy por ser Cinco de Mayo, estamos festejando el cumpleaños del Piri Bangioni y de Nicanor. Te mando un abrazote, Héctor Nicanor, que está cumpliendo años también. Carne asada, como nos pasó la vez pasada, que fue número 7 y número 8 el mismo día, hoy va a ser número 8 y número 9. En Facebook está completo. Pero bueno, saludos a la gente que está conectando otra vez. Se nos fue la señal, se nos fue la transmisión. Saludos a la gente que está empezando a conectar otra vez. En lo que te conectas, nomás te recuerdo que Carnes Cárdenas tiene para ti
un paquete para mamá, un giveaway de discada ya preparada para este 10 de mayo para que no batalles. Y por aquí dije el ticket, aquí está. Cuando pides a domicilio, te entregan tu ticket, nada más no se te olvide ponerle tu nombre y tu teléfono atrás, se lo entregas al repartidor para que lo meta a la tómbola. O si prefieres ir a cualquiera de las 29 sucursales que están abiertas, pues vas ahí a Carnes Cárdenas y puedes llenar ahí mismo tu ticket, tu nombre, tu teléfono y dirección, llenas el ticket y participas en la rifa de una de las 5 discadas que tiene Carnes Cárdenas para ti. Recuerda, por cada 250 pesos de compra, participas en este giveaway de una discada preparada. 250 pesos de compra. Y si compras más de 500, el envío a domicilio es gratis. Aquí está el teléfono. Ahí está el teléfono de servicio de domicilio, 81-82-25-84-86. Haz de cuenta tus calificaciones de prepa, 81-82. Y luego, 25-84-86. 81-82-25-84-86, Carnes Cárdenas pide a domicilio. Saludos a Madame Cuba, a Mari Martínez, saludos Juan Ramón, hola Karina Tenorio, Humberto Cerrato, aquí sigo, gracias Cerrato, te mando un abrazote grandote, hoy carne aislada, estamos haciendo... ¿Por qué arriba? Acompáñame aquí, solidaridad. Aquí estamos de nuevo, dice Alex Rojas, saludos a Perla Villarreal. Humberto Cerrato, vamos a ver cómo va el quesito con chorizo, ahí va. Mira nada más, papá, ahí va. Nada más que hay que menearle porque si no se pega. Mira nada más. Voy a tener que usar otro sartén para los otros chorizos. Mira nomás el quesito fundido, qué maravilla. Este queso fundido que estoy haciendo con chorizo es chorizo San Diego. Este te lo venden por kilo. Y el que vamos a hacer con las papas que estoy poniendo ahí atrás, precisamente a hervir, es este. Este es un chorizo argentino. De los cortes que se llaman cortes pal patrón que tienen en Carnes Cárdenas. Déjame ir preparando el sartén, donde vamos a poner el queso fundido. Está lleno de agua y de ceniza. Y hace rato que nos llovió. Okay. Vieron, pero el quesito fundido ya quedó, ya está. Ahorita lo probamos con unas tortillas. Quesito fundido ya está. Vamos a separarlo para acá y vamos a usar otro sartén para hacer el chorizo. Con este otro sartén vamos a hacer el chorizo argentino. Este chorizo argentino es de los famosos cortes de la Liga Premium de Carnes Cárdenas que se llama cortes pal patrón, ¿ok? Cuando pidas tomahawk, ribeye, cabrería, pide cortes pal patrón, es así, lo más fino de lo más fino de lo más fino. Va a ir pues algún amiguillo que le va a otro equipo, que le va al Zacatepec, o le va a los Venados de Yucatán, o le va a algún otro equipo, pues le haces una flechita del cero y así. Pero vas a llevar a tus amigos campeones del fútbol mexicano, campeones de CONCACAF,
Cortes para el patrón apenas. Okay. Hacer tres por lo pronto. Saludos a mi compadre Armando Nesta Marey, compadrito, aquí nomás antojando. Bueno, pues es que hoy es carne, es martes de carne aislada. Saludos a Alex Rojas, oye compadre, así pido el chorizo argentino, alguna marca para pedirlo. Así nada más pide lo de los cortes para el patrón, quiero 6 piezas de chorizo argentino, así tal cual. Gracias mi Alex. Ahí viene el teléfono a domicilio, recuerda que por cada 500 pesos de compra el envío es gratis. Y por cada 250 participas en la rifa de una de las 5 discadas que se van a rifar el 10 de mayo. Un giveaway increíble para mamá. Ahí está el saludote grande. Dice Michelle Rayada, extraño los jueves en el Nandas, yo también. Rub del Obispado. Rub del Norte, Rub Obispado. Como fue el celular y para qué quieres. Dice Ani Cardona, qué rico, nomás estamos antojando. Pues es que es martes de carne aislada. Te mando un abrazote grandote. Los cortes para el patrón están exquisitos, muy recomendables de Carnes Cárdenas. Gracias Paloma Arlet, te agradezco mucho, la verdad es que sí. Pides un tomahawk o pides un ribeye de 3 pulgadas o pides cabrería, sobre todo la cabrería que no tiene grasa, inclusive hasta arrachera para el patrón tienen, hay un corte muy premium de arrachera. Saludos a Oscar Morales, a Misha Rodríguez. Voy a bajar un poquito ahí al chorizo. Compañito Juan Ramón, nomás estamos antojando, gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando hoy. Martes de carne aislada en mi cocina, porque desafortunadamente nos llovió y nos llovió bastante. Tuvimos que trasladarnos para acá. A ver cómo va. Mi compadre Campa, los siriguayos con damas gratis, hoy nomás. Muy bien. ¿Qué queso es? Queso asadero de la Cremera Gómez. Queso asadero es casi 1 kilo. Este te lo venden en Carnes Cárdenas también. Y recuerda, por cada 500 pesos de compra en Carnes Cárdenas, te llevan el envío gratis, ¿eh? Envío gratis. Tienen 29 sucursales y obviamente por cada 200 participas en el giveaway del Día de las Madres. Participas en el giveaway para mamá. Ahí va el chorizo argentino. Vamos a ver cómo van las papas. No es por nada, pero
El queso fundido quedó increíblemente rico. Ahorita voy a prender el comal para hacer las tortillas también. Saludos, Nick, te mando un abrazo. ¡Nina! Te mando un abrazote, mi Nina. Un abrazo a toda la raza de Guadalupe. También a mi compadre Oscar Villarreal. Todos los martes es martes de carne aislada. En teoría transmitimos de 9 a 11 de la noche. Ya son las 10. 10, 10 y media por ahí. Déjame ver. Está buenísimo el chorizo argentino. Sí, mi Alex Rojas, pídelo. Vale mucho la pena. Pon algo a la vieja guardia. ¿Sabes qué? Puse muy lejos la bocina porque la última vez que teníamos la música cerca y que se oía fuerte, nos bloquearon y nos cortaron la transmisión. Ahorita se nos fue, pero porque hubo un rayo y se fue la luz, se nos fue el internet, se fue la luz en todo el barrio. Saludos a Olga Ochoa. Hoy es martes de carne aislada, es correcto. Saludos a Carlos Aarón Cortés desde Dallas, Texas. Saludos, mi Charlie. Te mando un abrazote. Marta Villarreal, se nos desconectó hace ratito, pero un abrazo a tu hermano Enrique, que también es de mayo. Hoy estamos festejando por adelantado a todos los cumpleaños de mayo. Chuy Arellano, Jonathan Orozco, Chupete Suazo, Tu Servilleta, Moroco Palacios, Anita González, John Wayne, Clint Eastwood, el Papa Juan Pablo II, que en paz descanse. Una raza decente, cumpleaños en mayo. Bueno, a ver. Buenísimo el chorizo argentino. Feliz cumpleaños a mi compadre Piri Bangioni. Las papas ya se están tardando un poquito más de lo que esperaba. Ahí van las papas. Saludos, Juanra. Qué buena gorra. Muchas gracias. ¿Sabes qué estaba viendo cuando me pongo de espalda? Ya me urge cortarme la greña. Pero pues, ¿a qué horas y en dónde? Está todo cerrado. Saludos desde Dallas, Texas. Un abrazote a toda la raza en Houston, en Austin, a la Pasión Rayada, que acaban de cumplir un año de creados. Les mando un abrazote. Nos acompañaron en la aventura mundialista. Fuimos al increíble estadio de Atlanta y fuimos también al estadio de Kansas City. Y bueno, impresionante. Un abrazote a toda la raza en Houston, a mi compadre Michael allá de los tacos y hamburgers, Michael. A Bruno Hernández y Mentel, a toda la raza allá, a Quique, a toda la gente de la Pasión Real, les mando un abrazo grandote. Muchas gracias, Marco. Ok, déjame ver cómo va el chorizo, para ver si ya podemos hacer una especie de corte, o todavía le falta tantito. Le falta una mitad. Qué buen sabor, qué bárbaro. Tienes que pedir el chorizo argentino en Carnes Cárdenas. Qué maravilla, maravilla. No sabes qué chulada. Deja ver cómo van las papas, espérenme. Hoy me suena la de... pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas. De los creadores de Pollito con Papas llega el super éxito. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. O la de mamá, se están rompiendo el marrano. Era todo lo que decía esa canción, ¿se acuerdan de esa rola? Ese con ese ritmo así, cumbia rebajada, puedes mezclar todo. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Quiero felicitar a mi hermosísima hija Miranda, la Cooker, que nos hizo unos brownies bien ricos. ¿O qué son? ¿Galletas? ¿Galletas? Son como quequitos, ¿no? Bien ricos. Compadre Luis Carlos Martínez, te mando un abrazote. ¿Cómo sigues, compadre? ¿Cómo va todo? Te mando un abrazo. Hoy estamos cocinando queso fundido con chorizo.
y papas con chorizo argentino en honor a Lionel Banchioni, que cumple años hoy, 5 de mayo, que fue precisamente el que le clavó la última daga, ese penal desde los 11 pasos contra Memo Ochoa, y nos hicimos campeones del fútbol mexicano en el Azteca, ganándole a las Águilas del América. Lionel Banchioni con el 11 en la espalda desde los 11 pasos, justo a las 11 con 11 de la noche. Una maravilla. Saludos a Carlitos Sánchez, mi comadre Dinora, te mando un abrazo. Generalmente los martes hago carne aislada y la hago en el asador, pero hoy como nos cayó un tormentón y se fue la luz, la estoy haciendo aquí en mi cocina, que es su cocina. Bueno. Chorizo argentino. Mira nada más. Qué bruto, qué maravilla, mira nada más. Este ya está. Vamos a retirarlo del fuego, porque las papas todavía no. Las papas todavía no están. Así ahí van, Las papas las vamos a cortar en pedacitos chiquitos, vamos a partir en cuadros chiquitos, y luego vamos a cortar el chorizo en rebanadas gruesas y lo vamos a mezclar. ¿Okay? Papa. Sí, ya lo podemos tirar. Sorry, me ausenté un poquito de la parrilla. Juan, elimina uno, tortilla de harina o tortilla de maíz. Híjole, yo creo que la de harina. Porque la tortilla de nixtamal tiene un montoncísimo más de nutrientes y propiedades que la de harina. Obviamente cualquier harina es engordativa y de cierta manera mala. Si comes mucho, unas, no sé, 30 tortillas en la mañana, unas 50 a mediodía y 20 en la noche para cenar leve, pues se me hace que son muchas tortillas. Dice Luis Carlos de Ir, ¿quiénes iríamos? Pues compadre, es que es carne aislada, Chihuahua. Pero vente del drive-thru. Vente de aquí, te hago un taquito con el quesito fundido. Te mando un abrazo, compadre. Sí, está lloviendo bien cañón. De hecho, hace rato se escuchó el trueno y se nos cortó la transmisión porque se nos fue la luz y se fue el internet. ¿Cuál es tu día? Dice Lili González. Yo soy del 11 de mayo. Banchioni es del 5. Anita González es del 4. Morocco Palacios es del 30. Jonathan Emanuel Orozco es del día 9 de mayo. José de Jesús Arellano es del 8. El Chupete Humberto Suazo Pontivo es del día 10 de mayo y yo soy del 11, igual que Beto García Aspe. Un abrazote a mi Beto, es del mismo año y del mismo día que yo, 11 de mayo, pero le pega en el golf el zurdo maldito, pero fuertísimo. Un abrazo a mi Beto. Dice Luis Carlos, ábreme, ábrele a su tío Luis Carlos, por favor, ya llegó. Saludos a Luis Díaz que nos está viendo. Bueno, déjenme cortar las papas porque se me enfrían. Del sartén, porque también lo vamos a cortar en pedacitos. Y metemos aquí papas. Regresamos las papas al sartén, donde hicimos el chorizo. Se me cayó tantito ahí en el sartén. Por cierto, les recuerdo
que el teléfono que aparece aquí de servicio de domicilio de Carnes Cárdenas, tienen de todo. Desinfectante, antibacterial, leche, huevos, tomate, calabazas. De hecho, ahorita voy a hacer un guacamolito. Hay tomates, hay cebollas, hay de todo. Aparte hay papel de baño, servilletas, platos desechables, vasos, lo que quieras encuentras en Carnes Cárdenas. Y por cada 500 pesos de compra en todo el área metropolitana de Monterrey, el envío es completamente gratis. Y aparte, por cada 250 pesos de compra, participas en un giveaway para mamá. Precisamente para este 10 de mayo, un giveaway que está de campeonato. Tenemos 5 discadas, te puedes ganar una. Participa porque ya el 10 de mayo está a la vuelta, ¿eh? Ya, el día del cumpleaños del Chupete Suazo. Ok, vamos a cortar el chorizo en pedacitos, nomás que no me gusta darles la espalda. A ver si se ve ahí. Vamos a cortar en rebanadas. ¿Se alcanzan a ver o no ven? Me cambio de lado. Me volteo de derecha. Dale rayados. Ahí va. Cortas en rebanadas así grandes. Obviamente estoy haciendo poco chorizo. El paquete viene con 6. Este chorizo especial que es cortes para el patrón. Este chorizo especial. Este chorizo argentino es una verdadera maravilla. Mira nada más. Qué chulada. Medio. Mucho, me sacaste un susto. Ahí va. Ups, medio. Ahí está. Y volvemos a prender. Con lento. Ahorita le meneamos. Y vamos a prender el comal. Para hacer unas tortillukis. Saludos a Joemi Guerrero. ¿Te sabes? Dice, ¿te sabes muy bien las fechas de los cumpleaños de los jugadores? Yo no me acuerdo las de mi familia. No le digas a nadie, yo tampoco. Mamá, te creas. Y de repente se nos olvidan. Así es, pero del fútbol nunca. Ok, vamos a hacer unas tortillitas ahí. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias a todos por seguir esta transmisión de los martes de carnita aislada. Ya sabes que generalmente hacemos carne en el asador, pero bueno, de veras, hoy nos llovió acá en la zona sur bien cañón. Si alguien ve a Leonel Banchón y le da un abrazote de cumpleaños. Ahí va, mira. Déjame poner aquí arriba los rollos del norte el celular. Papitas con chorizo argentino. Pedazos grandes. Vamos a terminar, a dejar que se terminen de hacer. Volteamos las tortillukis. Tortillero. Y bueno, no está más de recordarte que todo lo que quieras puedes encontrar en Carnes Cárdenas, inclusive joya, el sabor de aquí, en todos sus sabores. Puedes encontrar ahí en Carnes Cárdenas. Muchas gracias. Recuerda, cuando prendas el asador, una carne asada sin una joya, pues no es carne asada, de veras, de veras. Muchas gracias a nuestro patrocinador Joya. Ahí van las tortillukis. ¿Qué pasó, Mucho? ¿Qué pasó? Aquí está una edición más, un miembro de la familia que nos trajo Juan Raclós. Precioso está el Shih Tzu, pero
pues ve que estoy cocinando y claro que quiere, ¿verdad? Pero ne. Saludos a Lombotes Coffee Choc. Coffee Choc. Saludos, compa. Un quesito gratinado arriba, arriba de la raya. Bueno, lo que estoy haciendo, para la raza que nos acaba de sintonizar, estoy haciendo un queso fundido con chorizo que ya está terminado, está aquí. Que hice de este, del chorizo San Diego. Delicioso el chorizo San Diego. Y también lo preparé con un quesito asadero, que es de la cremería Gómez. No sabes qué delicia este queso, súper suave. Espérame, se me queman las tortillas, espérame. Y entonces voy a hacer queso fundido con chorizo y estoy haciendo chorizo argentino con papas. Juanra, confiesa, ¿qué son Pato Machete y tú son primos? Sí, Marco, de hecho, él es Raúl Chapa, yo soy Juan Ramón Palacios Chapa, de los Chapa de Marín. Acuérdate que hubo dos asentamientos muy grandes, en China, Nuevo León, y en Marín, Nuevo León. ¿Sabes qué hay después de Marín? Dopingüe. No, está Doctor Herrera y los González y todo eso para allá. Pero bueno, son los municipios de aquí de Nuevo León. Nosotros somos de Marín. Raúl Chapa, de Control Machete, es mi primo, lo quiero mucho y gran talento, muy, muy buen compositor. Mi chiqui baby hermosa nos está viendo, te mando un abrazote, muchas gracias por la paciencia y dejarme usar la cocina, porque mi asador estuvo desafortunadamente llovido, mojoso y enrayado. ¿Qué es? ¿Qué dice? Ah, ok. Ah, quiero comentarles. A ver, descárgalo y asúmalo en la tele para que lo vean. Ahí va, les voy a enseñar a Mushu. Ahí está, Mushu, Mushirilo. Tiene una cuenta de Instagram si lo quieren seguir. Mushirilo. Voltea para allá, Mushu. Voltea la cámara. Voltea, Mushu. Hazlo más para acá. Ahí está. Saludo, Mushu. Hola, ¿cómo están? Hola. Ahí está. Síganlo en Instagram, Mushirilo. ¿O es Mushurilo? Mushi. No, Mushi. Mushi. O sea, M-U-S-H-I, Mushi, y luego R-I-L-O, Mushirilo. Mushirilo, por favor. Dice mi hija Miranda que por favor sigan al Mushirilo. Saludos a los Natural Thrillers. Dice Rafa Gaitán, te faltó una salsa matona. Pues es que la mayoría de la comida argentina, no, que yo sepa, no lleva salsa. Por eso estamos cocinando el chorizo argentino en honor al cumpleañero Leonel Banchioni y todos los de mayo. Saludos a los Natural Grillers. Belén, les tengo que recomendar los Robs del Norte. De veras, están buenísimos. Próximamente también a la venta ahí en Carnes Cárdenas. Muy buenos los Robs del Norte. A ver, deja ver cómo va. Las ventajas del chef es que puedes probar directo de la parrilla. O sea, eres el receptor inmediato de la democracia instantánea. Están sucios mis platos de rayados, pero voy a hacer un plato hondo. Y una tortillita con quesito fundido. ¿Por qué no dos? Ok, dos tortillitas con quesito fundido. Ahí va. Mira nada más. Con mis platos de rayados. A ver, deja que enfoque. Ahí está. Chorizo de los cortes para el patrón de Carnes Cárdenas, chorizo argentino y también, por supuesto, el queso fundido con chorizo San Diego. Delicioso.
Déjame ver. No, no te puedo dar mucho. Tú tienes tus croquetas. Saludos, Juan Ramón. Un día deberías hacer un en vivo presumiendo algo de tu colección de Star Wars. No me perdí el programa y los tours. Gracias, mi Nico. Sí, tengo una colección bastante amplia. Algunas cosas, desafortunadamente, se las llevó el huracán Alex. Larga historia, luego lo platicamos. Pero tengo algunas cosas muy padres aquí. Obviamente, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a mi compadre y amigo Mark Hamill, ya es amigo, a Mark Hamill, que fue precisamente gracias a Xochitl Heréndira, Pastor Peña, que fue coordinadora de Desvelados y luego trabajó en Cinépolis, en Cinemex, en MM Cinemas y en Disney. Y, por supuesto, Arturo López Gavito, te mando un abrazote. No hubiera cumplido mi sueño conocer a Mark Hamill. Digo, yo estaba haciendo fila normal, como todos los medios, para entrevistarlo ahí en la rueda de prensa. Pero gracias a Arturo López Gavito, una amistad que tenemos ya hace años, desde que era director del Palacio de los Rebotes en México, pues me pasó ahí a saludar a Mark Hamill. Y bueno, pues me firmó un montón de juguetes. Los he estado guardando. Algunos los regalé a mi compadre Jacinto Vázquez, a gente que es muy fan de Star Wars. Bernardo de Magni Charters y así, pero la gran mayoría los tengo. Tengo dos cosas firmadas por Mark Hamill y Daisy Ridley, que son los que estuvieron en la rueda de prensa de The Force Awakens hace mucho en Estados Unidos, fue en el DF esa rueda de prensa, y ahí me tomé mi foto con él. Luego les platico porque hay muchas anécdotas de Star Wars. Buenas noches, Juan Ramón, saludos y provecho. Gracias, Tabata. ¡Ay, la tortilla! Es porque no se debe uno de distraer. Y las papas con el chorizo ya están. Así que apagamos. Vamos a ver. No se les olvide que un buen parrillero no nada más cocina. Obviamente cocina bien aprendiendo a echar a perder, prueba y error. Pero también limpia y lava. Y tiene que dejar su área de trabajo de primera. ¿Okay? Saludotes a toda la gente que nos está viendo. No se les olvide que en estos teléfonos que están aquí abajo en la pantalla puedes pedir servicio a domicilio de Carnes Cárdenas. Más de 29 sucursales para ti. Y participa en el giveaway para el Día de las Madres. Este 10 de mayo te puedes ganar una de las discadas que tiene Carnes Cárdenas para ti, para tu mami. Es una discada para 10 personas. Lo único que tienes que hacer es ir a Carnes Cárdenas a comprar o pedir a domicilio. Y cuando te traigan tu ticket, porque te traen todo en una cajita bien padre, y te traen tu ticket, pones atrás tu nombre, dirección, teléfono, tu nombre y tu teléfono, generalmente con el celular libras, se lo entregas al repartidor y le dices, güey, ponlo en la tómbola. El repartidor lo pone en la tómbola. Y el mero 10 de mayo en la mañana daremos a conocer quiénes son los 5 ganadores de las discadas de mamá, cortesía de nuestros amigos de Carnes Cárdenas. Para que de volada, por favor, por cada 250 pesos de compra en sucursal o vía domicilio. Pero si pides a domicilio, si pides más de 500 pesos, es gratis. No sabes la fruta que tienen, las verduras que tienen, pero aparte de todo, platos, vasos desechables, joyas, coca sin azúcar, coca light, pan Bimbo, galletas y los cortes de carne. Si tienes así amigos tipo americanistas que vas a invitar, pues hazles unas milanesillas y así una flecha del cero normal. Pero si vas a invitar a raza rayada de calidad y de nivel, pide los cortes pa'l patrón. Los cortes pa'l patrón. Dios mío, no sabes, literal, Santa Claus y los tres reyes magos en el mismo camello. Impresionante. El tomahawk, los ribeyes de 3 pulgadas, la cabrería, no sabes, pide los cortes para el patrón, donde también puedes encontrar el chorizo argentino. Acá está. Que vienen 6 piezas el chorizo argentino dentro de los cortes para el patrón. No sabes qué delicia. Mira. Con papas. Me quedó muy bien. Bueno, señoras y señores,
otro martes de carne aislada, desafortunadamente nos llovió. Tengo unos pocos minutos más para cualquier comentario y duda. Saludos desde San Antonio, Texas. Saludos a Kayla Liz, te mando un abrazote. Hoy preparamos chorizo argentino con papas y queso fundido con chorizo, chorizo San Diego. Rafa Gaitán, ya cocinas muy bien, güey. Ya me pueden caer. De hecho, te prometí a todos los que se inscribieron en el torneo de FIFA de Desvelados, que ya mañana se juega la gran final, solamente quedan dos jugadores. Les prometí que les íbamos a hacer una carne asada cuando les hagamos la entrega de sus premios. Nuestros amigos de Coca-Cola nos invitaron precisamente a este gran torneo de FIFA 20 en PlayStation 4. Y les voy a hacer una carnita asada a todos los que participaron y les voy a entregar el reconocimiento. ¿Cuándo? Pues nomás pasa esto, nuestro doctor Manuel de la O, secretario de Salud, hoy en la mañana lo comenté en RGL Deportiva, que tengo programa de radio de 6 a 8 de la mañana. Lo comentaba que probablemente esta pandemia, si bien nos va y nos quedamos encerrados un rato más, pues ya el 30 de mayo pudiéramos ver un poquito de luz, como está pasando precisamente en Alemania, donde los equipos ya están empezando a salir a entrenar, donde todo parece indicar que a partir del 20 de mayo podrían empezarse a dar algunos juegos, donde la UEFA ya anunció que a finales de mayo, principios de junio, se llevarán a cabo ya las finales. Entonces, si el fútbol empieza a regresar a nivel mundial, quiere decir que la gente se está portando bien, que están saliendo tapados, que no se están contagiando, que está cayendo la tasa de contagios, que está cayendo la tasa de mortandad, y entonces va a poder haber fútbol y economía y todo el mundo va a poder salir a la calle otra vez. Camila, ya duérmete, Camila, dice Iván Don Juan. Camila, ya duérmete, chiquita, ya se acabó el live, tu tío Barney ya va a terminar la transmisión. Pon algo de los noventas. En búscate las carnes aisladas anteriores, puse un set de los noventas, que de hecho lo puedes encontrar en YouTube, en la página de Desvelados o en Facebook, que así se llama, Set Noventas, que es un set que yo mezclé de pura música de los noventas hace 2 años en una fiesta en el barrio antiguo, que me invitaron de DJ. Saludos a Lalo Lozano. Hoy cumpleaños Richard Tavares, sí es cierto. Gerardo España, hoy cumpleaños Mangioni, Richard Tavares. Muchas felicidades Héctor Nicanor. Un abrazote grande a todos los Tauros, a todos los cumpleaños de mayo. En serio, un abrazote grandote. Ojalá que mi buen Richard nos esté viendo. Y si no, compartan en la liga. Happy birthday, Richard. Es más, si me esperan, déjenme ver si puedo hacer un pastelito, un pastel, de una vez para los cumpleaños. Espérenme, para que me ayuden a cantar el Happy Birthday. Allow me to introduce myself. Está más grande la vela, está más grande la vela que el pastel. ¿Está? ¿Dónde dejé el encendedor? Bueno, Mexican Cuyos. Ahí está, déjenme bajarle la música. Ahí está, déjenme prender otra vez la vela, espérenme. Ahí está. Ahora sí, a ver si se ve. Para todos los cumpleañeros de mayo, muchas felicidades. Todos los cumpleañeros de mayo, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Ah, no, perdón. Happy birthday to you and many more. Felicidades, muchas felicidades a todos los cumpleaños de mayo, que se la pasen muy bien. Tavares,
Nicanor, Anita González, Morocco Palacios, Chuy Arellano, el Chupete Suazo, toda la raza que cumple en mayo, Tauro Power, no sé quién más se me olvida porque tenía la lista completa, que la pasen increíble y pues yo, que el 9 de mayo cumplo 21 años de voz oficial con el Monterrey y el 11 de mayo cumplo años, que se me hace que este año como no va a haber fiesta, no voy a cumplir, me lo voy a acertar, no va a haber, ahí está. Happy birthday to you. And many more. Feliz cumpleaños. Mi Pili Mangione y toda la raza que cumplió. Que la pasen muy bien. Feliz 5 de mayo. Revenge of the 5th. Que la pasen muy bien. Raza, no se les olvide que en Carnes Cárdenas encontrarás todo lo que buscas a los mejores precios. Y no se te olvide que por cada 250 pesos de compra participas, llena tu ticket con tu nombre y tu celular y participas en la rifa de una discada para mamá, un giveaway para este 10 de mayo. Consulta las redes. Y bueno, pues también que estés enterado que por cada 500 pesos de compra tu servicio de domicilio es gratis. Ahí está el teléfono abajo, apúntalo, les puedes pedir lo que quieras. Muchas gracias a todos, un saludo a Lalo Lozano. Lalo, ya voy a acabar, la carnita aislada, te mando un abrazo. Por cierto, mi compadre Lalo Lozano, que está aquí en el Face para que lo busquen, él tiene una empresa precisamente que se dedica a los seguros y ahorita que la raza anda muy con mucho coronavirus y muchas enfermedades, de veras, tener un seguro de gastos médicos es prioritario y estratégico. Mándale un mensaje directo a mi Lalo, le mando un abrazo. Iván, cumple años el 12, te mando un abrazote, se me antojó la joya, no sabes qué maravilla, compadre. La de ponche es mi favorita. Bueno, pues hoy cocinamos chorizo San Diego con queso fundido y cocinamos chorizo argentino de los cortes pa'l patrón de Carnes Cárdenas con papas. Muchas gracias a toda la gente que vio este programa, este martes de Carnita Aislada. Les mandamos un abrazo, muchas bendiciones, buenas noches y pues que la pasen muy bien. Felicidades a todos los cumpleaños de mayo y pues bueno, no te duermas y sigue viendo. En efecto. Gracias, buenas noches. Nos vemos el próximo martes de Carne Aislada. Happy Birthday to todos los Tauros de Mayo. Ánimo. Y felicidades a las mamis por el 10 de mayo.